Esto no solamente un depósito nuevo, pionero en el país, como se decía acá, de residuos domiciliarios, sino todo lo que se ha venido trabajando en materia de contenerización, recolección, ¿no? Hasta llegar prontamente a esta nueva etapa de relleno sanitario. Pensándolo en términos de departamento, nosotros también seguimos trabajando en la posibilidad de hacer alguna estación de transferencia en Yum y que la recolección contenerizada y con los camiones que van a adquirir, según nos han dicho los alcaldes, los de municipios de San Javier y de Nueva Berlín, puedan también los residuos de esas localidades venir acá. Con lo cual estaríamos cerrando no solamente un depósito a cielo abierto en Fray Bentos, sino también en Yun y en las localidades que acabo de mencionar. Esto para mí es muy importante y yo acá quiero destacar el trabajo serio, responsable que ha hecho la Dirección de Higiene y Bromatología en ese sentido, porque no es solamente un hecho aislado y también tenemos que ir pensando, y estoy seguro que ya lo están haciendo, cómo se cierra el vertedero actual y cómo se hace la transición y cómo recuperamos ese espacio como espacio público. Todo esto forma un puzzle ahí que lo viene trabajando muy bien la Dirección de Higiene y que hace a una política departamental pensada no en términos de 5 años, sino hacia adelante. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los clasificadores? Ya tuvimos una primera reunión con ellos y ya está trabajando la Dirección de Higiene y la Dirección de Políticas Sociales para incorporarlos a este nuevo proceso. O sea, por eso digo, acá hay mucho más que lo que estamos viendo hoy. Atrás hay un trabajo acumulado que no ha tratado de no dejar nada al azar, y menos cuando se trata de personas como en este caso. Por lo tanto, yo estuve presente en esa reunión, ya tuvimos una primera reunión y mucho más con detalles que lo que puedo decir yo, lo puede decir la directora de higiene o la gente de políticas sociales que está trabajando con ellos. ¿Cuánto es la inversión acá, intendente? ¿Cómo, La perdón? inversión. La inversión acá es $1.700.000. Eso es lo que estaba destinado en el fideicomiso. Las obras del fideicomiso a mí ya me tienen acalambrado. Arrancan con 1.700.000 y después supera largamente lo que nosotros preveímos. Así que lo que hay es 1.700.000. Lo que va a costar te lo digo cuando termine.